Bueno, efectivamente ahora vamos a presentar el plan que ya se presentó en el Parlamento hace dos o tres semanas, mejor dicho, y lo que queremos es presentar las seis líneas de actuación, las líneas estratégicas de acción a los agentes deportivos para así recibir de ellos y de ellas pues aportaciones, ¿no? Todo lo que puede suponer revisar las acciones una a una y ver si, bueno, si hay aportaciones, ideas que se pueden complementar o la forma en la que ellos y ellas lo ven, porque creo que es muy importante contrastarlo en este caso con el sector deportivo general. La brecha de desigualdad en el deporte, en cuanto al deporte, principalmente del ámbito público, de competición, de práctica federada, de iniciación deportiva, la brecha de diferencia y desigualdad es muy importante. Por ello, el plan abarca desde el ámbito de la iniciación deportiva, con una revisión de la forma de iniciar los juegos deportivos, tema reglamentos, tema equipos, etcétera. De ahí también pasamos a todo el tema de ayudas, incentivos para que los proyectos deportivos femeninos pues tengan apoyo para poder desarrollarse. También vamos a la formación de los entrenadores, de las entrenadoras, de generar referentes para que las jóvenes también vean que en el ámbito técnico, que en el ámbito bueno, arbitral existe también esa figura. Y luego también vamos un poquito a estructurar, en algunos casos con las federaciones principalmente, pues lo que es el sistema de competición. Y en las ayudas también, desde la Fundación Mediendura, en este caso, pues se plantean dos acciones principales. Una, por un lado, la visibilidad y la comunicación, quizás también vinculado en este caso al deporte femenino, pero además el deporte que igual quizás es menos conocido, que necesita apoyo en cuanto a redes sociales, visibilidad, posicionamiento, etcétera. Y un programa piloto que desarrollaremos relacionado con la corresponsabilidad familiar, también para las deportistas que tienen familia, cómo apoyarles y cómo ayudarles. Y ahora mismo, con lo que es ya el feedback con los agentes del sector deportivo, pues ya podremos ponerlo en marcha. Yo creo que después de Semana Santa ya, digamos, lo que es la planificación se hará de aquí antes de Semana Santa, y con eso podremos poner algunas entrar en vigor en septiembre, algunas de las acciones entrar en vigor o por lo menos se visibilizarán en septiembre, pero otras ya se podrán incorporando. Bueno, el objetivo de este plan, por un lado, se ve hacia largo plazo algunos de los resultados, otros a corto plazo, ¿no? Es decir, que hacer visible, más visible y poder identificar a las deportistas es más a corto plazo. Conseguir que las deportistas tengan referentes pues nos llevará más tiempo, aunque también los tienen ya hoy, y lo que queremos también es que se hablen de ellas. Sabemos que la realidad del deporte, en este caso ya hablando del deporte más de máxima categoría o incluso profesional, pues hay grandes diferencias, ¿no? Y más que decir, hacer números, ¿no? Si hablamos de fútbol es un caso claro, podemos hablar de fútbol sala, podemos hablar de baloncesto, balonmano, esos deportes en los que bueno, pues también hay diferencia y en los que yo creo que en Navarra tenemos que trabajar, principalmente en los últimos dos que he dicho, balonmano y baloncesto, aparte de otros, por intentar garantizar que tengamos, como hicimos hace poco una presentación, equipos referentes, ¿no? En Navarra, y eso también lo tenemos que reconocer, hay muchos deportes y, bueno, y conseguir en todos ellos tener equipos en la máxima categoría, pues tiene que ser a base sobre todo de trabajo, ¿no? Y coraje, que eso todos y todas lo ponemos.